Buenos días, Roberto. Hola. Estamos con Roberto García, el artífice y el creador de Edena, un juguete innovador que pues, está a puntito, o bueno, ya se está introduciendo en el mercado, que está llamado a tener muchísimo éxito. Y qué mejor que Roberto para explicarnos un poco de qué va este concepto nuevo. Bueno, os cuento, mira, este juguete pretende ser una alternativa a los tradicionales juguetes de madera. Tengo dos niños, soy diseñador y siempre he tenido la inquietud de emprender. Y ya hace un par de años o tres, bueno, siempre nos han gustado los juguetes sencillos que activan la imaginación, la creatividad del niño. Siempre los hemos tenido por casa. Con el primero no fue ningún problema, pero ya con el segundo, ya por instinto siempre se lo tienden a llevar a la boca, tienden a lanzarlo, tienden a golpearlo. Y pensé en fabricar una alternativa a esos juguetes tradicionales de madera que tanto me gustan, pero en un juguete más seguro. Y bueno, conocí este material que es la silicona platino, que es el mismo material con el que se fabrican, por ejemplo, los chupetes o las tetinas de los biberones o los mordedores, que es BPA Free, que tiene las máximas garantías y de la máxima calidad y que propone la total seguridad en ese sentido y por su blandura, pues en ese aspecto de silencioso, de seguro frente a los golpes, frente a las caídas. Y empecé a darle vueltas y en un resultado con un diseño muy sencillo, icónico, minimalista, ha surgido esto que parece diseñado en 10 minutos y he tardado prácticamente año y medio en a partir de un papel en blanco, pues dar como consecuencia este diseño. Lleva muchas horas de trabajo. Aunque parezca tan sencillo. Sencillo. Sí, son sets de 6 piezas, porque bueno, lo fabricamos en los 6 colores, los 3 colores principales, el rojo, el amarillo y el azul, y el resultado de mezclar estos, ¿no? Pues los colores que yo, bueno, se denominan secundarios, pues el verde, el rosa y el naranja. Y con esos 6 colores, pues el niño va a poder descubrir las formas, descubrir los colores y lo va a poder hacer de una forma libre, sin que el papá o la mamá pues tenga que andar con cuidado de que se dé un golpe o de que no lo pueda morder o no lo pueda mojar. Es un juguete seguro 100%. ¿Por qué Edena? ¿A qué se debe el nombre de la marca? Edena es todo en euskera. Hemos hecho un logotipo con un carácter local y con una vocación internacional, con esa diéresis nórdica, en ese gusto por el juguete nórdico y el producto nórdico. Y Edena significa, como he dicho, todo en euskera y se justifica pues, en varios sentidos. Edena, pues porque lo puede utilizar un niño en una franja de edad desde muy bebé hasta los 6 años, haciendo un uso primero como mordedor, luego como juguete de construcción y por último, bueno, es que se puede cocinar. También es el mismo material que se utiliza en los moldes de silicona. Entonces va a poder disfrutar en ese sentido. En ese juego libre, donde todo vale, ese Edena también está justificado, es un juguete irrompible. Tienes que ayudarte de un cuchillo, de unas tijeras para poder lograr romperlo. Damos 10 años de garantía. Es un juguete con 10 años de garantía y va a ser un juguete que va a poder guardar y conservar durante muchos años. Está un poco en la línea de la influencia Montessori que tanto se lleva actualmente, ¿no? Nos encanta esa línea. Creo que los juguetes tienen que activar al niño y no pues, a través de un funcionamiento automático, dejarlo absorto mirando sin ninguna interacción. En ese sentido, creo que es una línea como un Montessori pues, quizás más innovador, más moderno, más seguro en algunos aspectos. Bueno, esto es un poco a grandes rasgos lo que Edena ofrece, lo que Roberto García ofrece con su producto. Estamos seguros que va a ser un artículo muy innovador, un regalo perfecto para estas Navidades, para todos los papis que buscáis algo diferente, seguro, limpio, para que jueguen dejando volar su imaginación. Roberto, de momento la introducción va a ser solo en España o también hay una producción internacional. Salimos con vocación internacional. Ya está para estas Navidades en España, pero ya hay distribuidores que se están interesando pues, en Bélgica, Luxemburgo, en Holanda, en Francia, en Italia. Estoy encantado, feliz. ¿Y en qué tipo de tiendas van a poder conseguir Edena? Tiendas como la vuestra. Tiendas donde se selecciona mucho el producto, donde se asesora muy bien al cliente y donde el cliente que os visita pues son unos papás, unas mamás, con un gusto y con una sensibilidad por un juguete de calidad,
que se adapta a las necesidades del niño en cada una de las etapas de su crecimiento, de su desarrollo, y bueno, que no cualquier juguete le vale, y bueno, pues, que consideramos que en este perfil de tiendas es donde viene a buscar pues, un juguete como este. Muchas gracias por confiar en Pipi, por ser la primera tienda en introducirlo, y bueno, te deseamos mucha suerte, que sabemos que lo vas a tener porque va a ser un exitazo. Gracias a vosotros.